Creo que ya tenemos micrófono. Sí, ¿verdad? Cierto, ya tenemos micrófono. No, no lo teníamos. No nos lo estaba detectando. Isra, saluditos. Censurado, estoy censurado. Ya listo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo están, hermanitos? Le damos un repaso a lo que vamos a ver. De los traderitos que vamos a ver. De la Oz, saludos. ¿Cómo estás, De la Oz? Un abrazo, hermano. Abarrotes Onyx. Ya no es Abarrotes Onyx, ya te cambiaste el nombre, ¿va, güey? Ardi, buenos días. Ojo, vos. Con todo el flow. WZZHBKX1. Aquí ya listos para el inicio de FIFA 22 con todo el flow. Con todo el flow, wow, de hecho tienes chance, tienes tu prioridad por ser sub de entrar al club de tradeo VIP. Vincula tu cuenta de Discord con la de aquí, güey. Gracias por el hostazo, Ardi. Hermanito, saludos a todos. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Y esa barrota es Doña Lola. Abrazo de vuelta, mi chino. Gracias, gracias, hermano. Vamos a ver si ya podemos entrar. Mira, esto es lo que estuvimos ayer checando, con el que vamos a iniciar. Vamos a iniciar FIFA 22 con estos tradeos. Obviamente ahorita por acá no es bueno, pero vamos a iniciar con estos traderitos. Ahorita damos una pequeña introducción, lo vamos diciendo, quedan 30 minutos. Nueva etapa del canal, Abarrote, me da mucho gusto, carnal. Dice, no soporté ni 5 minutos del stream de Cacho con una puta arrogancia, descartando cartas y quejándose de lo que le salía. Hermano, pues bueno, ¿qué le decimos? Gracias, gracias por like, creo ahí es en Facebook, gracias. ¿Qué hacemos, hermano? Ahora sí que él no tiene la culpa. No tiene la culpa, hermanos. Sí, güey. Sí, tienen varos, son famosos, son buenos. Ya llegará nuestro momento, hermanos. Ya llegará nuestro momento de los latinos de triunfar. Ya llegará, hermanos. Vamos a ver si ya nos deja entrar. Vamos a hackear el sistema. No. No, sigue igual con la prueba. Les juro que soñé esta mamada, güey. Les juro que soñé esto, güey. Les juro que soñé esto, güey. Dice, ah, no mames, güey, no sabía que estabas en Old Boy. Sí, ya tiene rato, güey. Yo tengo ratillo ahí. Dice, sí, ya la neta. Sí, la neta, Iván, ven. Ya toca que la banda por acá me toque.
Becerro, chino saludo, ¿sabes cuándo salen las 10 horas de prueba de FIFA? Pues vi en un tuit, de hecho lo retuiteé, creo que 3 de la mañana, al rato, güey, al rato 3 de la mañana. Sí, 10 de la mañana, horario de United Kingdom. Sí vi a Barrotex. Felicidades, hermanito. WOZZHBKX1. Chino, ¿has escrito mensajes recientes en el chat de Tradeo VIP para saber si ya estoy dentro, jaja? No, todavía no, todavía no. Todavía no he escrito nada, hermano. Vamos ahorita a mediodía checamos. Vamos a dar un pequeño introducción de uno de los tradeos. Uno de los tradeos que se va a hacer aquí. Buenos, que funcionan. A mí me han funcionado en varios FIFAs. Ojo, Irra. Ojo, Irra. Ojo, Irra. Muchas gracias, hermano. Dice, ¿crees que ya está bien también comenzar el día 27? Pues yo, si tienes un dólar, hack, si tienes un dólar, yo lo hacía ahorita. Irra, hermanito, bailecito. Gracias, Irra, gracias. Irra, vincula tu cuenta de Discord con la de Twitch, hermano, para que tengas acceso al club de tradeo VIP, hermano. Dice, yo creo que saldrá glitch de la de a huevo, ¿no? Sí, güey. Yo siento que también va a salir el glitch. ¡Ojo! Yo siento que va a salir el glitch. Ok. De los primeros tradeos que a mí me han funcionado en los inicios de FIFA, son los que puse en el canal de YouTube y este que les voy a enseñar a continuación. Pama, ¿cómo estás, Pama? Chinito, ¿qué es esa mamada de se retiró de la aplicación de Apple Hub y se limitó la funcionalidad? ¿Sabes algo de eso? Sí, güey, que se petaba y luego ya no se podía descargar nada, se bugueaba y hacía un desmadre, güey. Bro, ¿tú qué vas a hacer en las 10 horas? Baister, aquí está mi... Mi video de YouTube, ahí checa. Ahí en ese video doy dos tarjetas en la parte de arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero pues prácticamente va a ser jugar Rivals. Jugar Rivals, güey, a tope. Pero bueno, les enseño este tradeo. Este tradeo es súper básico, súper fácil. Madre mía, ¿qué fue eso? Dice, puta madre, no tengo tarjeta de crédito y no he actualizado mi Game Pass Ultimate. Pero abarrotes, se puede. Yo ayer vi en Xbox que De que se puede. Comprar el nada más por un dólar, güey. Son 35 pesos. De hecho, son 35 pesos. 35 pesos, hermano. Lo que ocupas para el Game Pass. Bueno, más bien para Early Access en Xbox. 35 pesos. 25 pesos en PlayStation. Ojo, Shippo. Gracias por el like, Shippo Mugetsu. Shippo Mugetsu. Que está en el faceback. ¿Cómo estás, Shippo, hermano? Ok. Se puede con 10 pesos, pero ese es el Ultimate, pero no sería en tu cuenta, güey. Porque yo tengo cuentas que tienen Ultimate Pass y no me lo cuenta a mí, güey. En mi cuenta no me lo cuenta. Roy Chief. Préstame tu tarjeta o lloro. Perro calorón por acá, ya sé. Estamos inundándonos. Acá nos estamos inundando. Madre mía. Acá nos estamos inundando, Shippo, ¿qué te estoy contando, hermano?
Ok, ya estamos acá. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Este es uno de los tradeos que a mí me funciona. ¿Qué mierda estás escuchando acá, güey? El Isra ya está en la Retro Team. Bienvenido, Isra. Bienvenido, Isra. Bienvenido, hermanito. Dice, ¿cómo jugar Rivals? A mí no me dejó jugar Ultimate en la prueba. FIFA no pude conseguir a Beckham Baby. No, no, sí, ya en las 10 horas es el juego completo, güey. No, no, no tiene nada que ver con la beta, becerro. Ok, hermanos. Nos vamos a ir aquí a jugadores. Obviamente va a ser jugadores de FIFA 22. Gracias por el follow. Vamos a versión. Nos vamos a oro. Gracias por el follow. Creador de cartas de FIFA, gracias por el follow. Nos vamos aquí a todos los oros. Vamos a hacer ejemplos. Yo ayer hice, ayer hicimos unos ejemplos. Buscamos posiciones por bandita. Y buscamos de menor a mayor precio. Vale, esto lo vamos a hacer en. Ya con jugadores de FIFA 22. Volvemos a bajar. Nos pueden empezar a servir. Buena nacionalidad. Buena liga. Y que sean chetados. Ah, podemos poner otro filtro. Liga. Podemos poner la Premier. Para que nos filtre bien. Uno que tenga buen ritmo. Yo ayer lo hice con Daniel James. Ayer Daniel James. Hice el ejemplo. Mira, si se pueden fijar, Daniel James dice que está en 850. Lo que vamos a hacer es venir a la consola. En ese caso va a ser en la web app. Porque no vamos a gastar nada en la consola. No vamos a gastar nada en la consola. Buscamos aquí a James. James. Daniel James, aquí está Daniel James y vemos por cuánto está. Dice que está por 800 monedas, ¿vale? 800 monedas. Vamos a ver si lo encontramos un poquito más barato, un minuto. Mira, vamos a comprar este para hacer el ejemplo. Ya que tenemos identificado esta carta, tu carta es MD, ¿vale? WOZZHBKX1. Cuando se actualiza la app de Cell, mi chino. Al rato, ya puede ser al rato o mañana, por muy tardar, mañana, güey. Pero hay que estar atentos en el celular. Hay que estar muy atentos en el celular, viendo la compañía. Entramos aquí a Play Store. Le ponemos compañía aquí. Y vamos a ver cuando diga actualizar, güey. Vamos a estar ahí viendo cuando se pueda actualizar. Y la actualizamos. Cualquier cosa de que se filtre, de que ya se pueda, yo lo voy a hacer saber en mis redes sociales. Ok, nos dimos cuenta que Daniel James está por 800 monedas, ¿vale? Aquí está Daniel James. SMD por 800 monedas. Ahora lo vamos a buscar a este mismo Daniel James por como extremo derecho. Como extremo derecho vemos. Hay uno en 1500. Hay uno en 1500. Entonces yo lo compro. Aquí lo ideal es ganar de 1000 a 1100 monedas. Piru, Pirru, ¿cómo estás, 1305 hermano? por 1. Ese mi fa fa Father Saint. Buen día, pa. ¿Cómo estás? Saluditos, ¿Cómo va muchas todo hasta gracias, ahora? todo bien Espero que hermano. súper a gusto como siempre, Muchas hermanito. gracias, Yo hermano. llegando de la vacuna, te mando un fuerte abrazo, un besito a tus babies y un saludo Muchas grande a gracias, toda la bandita hermanito. del chat. Espero que te haya ido muy bien con la vacuna. Gracias, mi Yeah. Pir, por el host también. Bienvenido, hermano. Bienvenidazo, hermano. Ok, hay uno. Y vemos, nos va a costar 650 monedas el jugador. Pirru 1305 por 1. Ya me estoy drogando.
Venga, papi, con todo, hermanito. Vemos el cambio de posición de MD a extremo. MD a extremo y vemos cuánto cuesta. Dice acá, dice C, que cuesta 200 monedas. Entonces son 650 más 200 son 850. Lo ideal sería venderlo entre unas 1800, 1900 o hasta 2000. Vale, se compra, el jugador se compra el cambio de posición. Se compra el jugador, se compra el cambio de posición. En este caso yo compré el jugador, no tengo cambio de posición. Vale, venimos, le aplicamos el cambio de posición a James. Eso se puede hacer con de MD a extremo y de extremo a MD, ¿vale? Aquí le ponemos, aplicamos, se lo ponemos y lo mandamos a listar. Yo en este caso quiero venderlo por las 2000 monedas. Lo mandamos ahorita en FIFA 20, en FIFA 21 es un tanto difícil que se vayan, pero en FIFA 22 va a ser muy fácil porque todo mundo va a querer hacer su equipo, hermano. Todo mundo va a querer hacer equipo, ¿vale? Todo mundo va a querer tener química, todo mundo va a querer hacer este tipo de traditos. Este mismo ejemplo ayer lo hicimos en Twitch. Vendimos a James en 2000, obviamente lo compramos en 650 y lo vendimos en 2000. Y Bay Gómez, ya lo teníamos acá para un ejemplo y lo vendimos en 2000. Hicimos lo mismo, hermanos. Mañana, si nos salen cambios de posición, que sea extremo izquierdo a MI o extremo o MI a extremo izquierdo y del mismo lado, o sea, la misma situación del otro lado. De MD extremo y de extremo MD, eso los guardamos, más si son intransferibles. Primero tratamos de ver si nos sirven para nuestros SBC básicos, donde vamos a comprar sobres, que también ya se los dejé por los videos de YouTube. Ahí esos vamos a guardarlos. Lo demás lo descartamos y nos toca cosas muy buenas como uniformes de clubes populares. Insignias de clubes populares, esos se tratan de vender. No se descartan, hermanito. No se descartan nada, se trata de vender todo. A lo que sí vas a descartar van a ser las cosas que no te sirvan, los putos balones. Y eso, güey, el chiste es tener monedas para ir generando poco a poco moneditas. Poco a poco moneditas, poco a poco moneditas. Ahora, ¿cómo hacemos las listas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sabemos qué es bueno? Pues buena nacionalidad, buena liga. Y los MD, MI, extremo derecho, extremo izquierdo. Ojo, GC Toledo, ojo, GC Toledo. Muchas gracias por tu super hermanito, muchas gracias, bienvenido a la Retro Team. Y con tus beneficios de suscriptor tienes acceso directo al club de tradeo VIP. Mora 277, gracias por tu follow, hermanito, bienvenido al stream. Bienvenido. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería bueno? Pues, por ejemplo, Daniel James no es una buena nacionalidad, sí es una muy buena liga, pero tiene 95 de ritmo. Esto, los que tienen ritmo, renta muchísimo. Vamos a ver si podemos acomodar por ritmo los jugadores más veloces. Eso se va a poder hacer de hecho, que también funcionan, ¿eh? Adama cuesta 2000. Vean, Adama es extremo. Lo podemos bajar MD y puede funcionar. Pepe. Este 91 es Rafinha. Lucas va a ser de los caros, ¿eh? O sea, Lucas va a ser de los caros. Pero también no nos frustramos. Nos vamos a otra liga. Nos vamos a la Santander y buscamos. Aquí tenemos a Diaby, que no está acá. Tenemos a Hernani. Hernani puede funcionar. En este caso, Porto, que es medio 83, también podemos checarlo.
Chukwueze 88, Gareth Bale 88, Rodrigo. Este Rodrigo va a estar caro. Bueno, de hecho aquí en FIFA está caro, pero estuvo un poco, estuvo ahí guardadillo. Messi obviamente no. Oscar Plano. Con estos tipos de jugadores como Oscar Plano, vamos a checar si se puede hacer algo con Oscar Plano. Dice que cuesta 600 monedas compra ya. Vamos a ver, Oscar Plano. Vamos a hacer el ejemplo con Oscar Plano. Vamos a buscar aquí a Plano. También, a ver, les explico. ¿Por qué, güey? ¿Por qué buena nacionalidad? Es porque mucha gente, mira, dice que cuesta 500 monedas, ¿vale? Ok, vamos a tratar de llevarnos lo más barato posible. Aquí sería esperar 6 minutos, pero de que se puede llevar ahorita, se puede llevar, y también en FIFA 22 se puede llevar, ¿vale? Pero vamos a comprar Oscar Plano. Vamos a comprar Oscar Plano. No sé si lo encontramos en 500 monedas. Lo encontramos en 500 monedas, nos lo llevamos. Lo mandamos al club. Ahora buscamos al mismo Oscar Plano. Este era, dijimos que era MD. Vamos a buscarlo por extremo izquierdo a Oscar Plano. No hay. Mejor para nosotros. Nos vamos a ponerlo. Nos gastamos 500 en la carta. 200 en el cambio de posición. Vamos por las 1000 a 1100 monedas que vamos a ganar. Cualquier duda que tengan, hermanos, me lo hacen saber, ¿vale? Hacemos el ejemplo y cualquier duda que tengan, me lo hacen saber, hermanitos. ¿Vale? Con James, solo recordar que ya no está en el United. Hermano, ese ejemplo, ¿vale? Ese ejemplo, no vamos a trabajar con las cartas que estoy dando aquí. Ese ejemplo, yo voy a dar algunas cartas en obviamente al VIP, al Ultimate, y les voy a dar filtros en Discord, hermano, ¿vale? No quiero que lo hagan con los que lo estoy haciendo ahorita, es un ejemplo. Chuyito, ¿cómo estás, hermano? Estoy de regreso al gym a ponerme mamado. Yo también la tengo dura. ¿Dijiste duda? Dice, me comunico contigo en Discord para entrar al grupo de tradeo. GC Toledo, es súper fácil, hermano. Tienes que vincular tu cuenta de Twitch con la de Discord, ¿vale? ¿Sabes cómo vincularla? ¿Estás en PC? ¿Estás en celular? En la que quieras, GC Toledo, aquí estamos. Te estoy contestando, hermanito. No pasa nada. No encontré Plano, ¿verdad? Aquí está Plano. Son ejemplos. No tiene que ser con estas cartas que estoy haciendo. O sea, quiero que se den una idea de cómo poder encontrar ustedes. Obviamente a la gente del VIP les voy a mandar jugadores, pero es, quiero que se den. Entonces, hola, hola. Divina Bedetia. Hola, hola. Sí, ¿cómo se vincula? Gracias. Estás en GC Toledo, estás en... Esteban López, buenas. GC Toledo, ¿estás en PC o en celular? Ok. Me gasté 500 y 200, son 700. Yo lo quiero vender por 1100 monedas más caro. Lo voy a poner en 1800, aunque no haya ninguno. 1800... Y así ya le gano. ¿Vale? Ese es un ejemplo, hermano. No tiene que ser con Ibai, no tiene que ser con Bergis, no tiene que ser con Sar, con Marlos, no tiene que ser con ellos, güey. ¿Vale? No tiene que ser con Planos, no tiene que ser con ellos, güey. En celular ahorita ando. Dice, ¿ya vieron otra vez? Hackea una página de Instagram. ¿Ya vieron otra vez? Hackea una página de Instagram. No entendí eso, hermano. Ok, hermano, estás en tu Discord. Estás en tu Discord. Aquí. Y en esta parte de acá abajo está tu carilla. Aquí le picas en tu cara. Y luego aquí dice
Establecer estado mi cuenta, perfil, privacidad, aplicación autorizada y conexiones. Donde dice conexiones, ahí le vas a dar conexiones. Conexiones. Ahí en conexiones vas a vincular tu cuenta. Yo en este caso lo puse como Chino Retro y vinculas tu cuenta de Twitch que sea esta GC Toledo. Ahí. Gracias por el hostazo, hermano. Kagramun, ¿cómo estás? Gramont, ¿cómo estás, hermano? Gracias por el follow. Gracias, FIFA. Gracias por el host. Dice, hace mucho que no me pasaba. ¿Por qué? No sé. No sé por qué, hermano. Cualquier duda, GC Toledo, me dices, hermano. Cualquier duda me dices ahorita, ¿vale? Ok, esta es la idea. Este es uno. Este es uno de los que vamos a poder hacer en FIFA 22. Este tradeo es muy bueno. Se va a hacer con DFI, con MI, con extremo izquierdo. Cualquier, es cambiarlos de posición. Chúpala. Dice, ¿por qué he andado un poco desconectado por las clases? Pero por eso no pasaba por aquí. Ah, excelente. No te preocupes, Luis FIFA. No te preocupes, hermanito. Después, otro tradeo. Otro tradeo que vamos a hacer. Vámonos, nos vamos por acá. Otro tradeo que vamos a hacer es con los jugadores. Borramos todo esto. Con los jugadores populares. Con los que estén siendo populares en esos momentos. ¿Qué vamos a hacer? De este lado hay una llama. Aquí le vamos a poner a la llamita, que son los populares. Y lo vamos a poner de mayor. A menos, pues, ¿sabes qué? Vamos a actualizar. Vamos a actualizar esto. Lo ponemos jugadores. Actualizamos para que sea desde un inicio. Nos vamos a jugadores. FIFA 21, en ese caso va a ser FIFA 22. Pim. Ok. De aquí nos vamos a la llama. Que nos dé el más popular. Pero nos vamos a la versión de orito, ¿vale? La versión de oro. Todo oro. Y vamos a ver cuál es el más popular. El más popular es Neymar. Después le sigue Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Marcus Rashford, todos estos. Pero nosotros vamos a ir, ya que hayamos juntado en el otro tradeo, que hayamos juntado unas 20.000 a 15.000 monedas, le ponemos aquí. Precio mínimo 1.000. Precio máximo 10.000 monedas. 10.000 moneditas, ¿vale? Filtramos. Y aquí vemos. Dice que Gómez está por 5.100. Veamos. Veamos si Gómez está por 5.100. Identificamos a Dembélé, a Gómez, Timo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo checamos. Vamos a verlo con Dembélé. Dembélé. Buscamos al buen Dembélé y vemos que está por las 5.000 monedas, como dice Footbin. No, está por las 3.000 monedas. Y este está con... Pues nosotros, vean, vean, 2.000 monedas y 5.000. Nosotros tendríamos que llevarnos alguno que tenga este también estilo de química bueno y se pone ya por el precio que dice. Por ejemplo, este está baratito, 2.100. Y hay que ponerlo al precio más barato. Aquí le estaríamos ganando. Le estaríamos ganando. Yo, mira, ya se terminó. Se lo llevaron. Podemos llevarnos este y ponerlo por 5.000. Y lo asignamos ahora. Y de una lo ponemos.
lo ponemos por las 5000 y a este le estaríamos ganando unas 1600, 1500 más o menos. Esta es la idea. No sé si tengan alguna duda. Vemos acá en puja. Vemos a Joe Gómez. Joe Gómez. Dice que está también por las 5000 más o menos. Yo creo que va a haber algunos baratos por ser ya el fin de FIFA. Oh, pero bueno, yeah. Está 4500 y dice que está por 5000 y no hay. Entonces este se puede comprar. Vean, esperen. Vean, quiero que vean. 5500 no hay, entonces este lo compramos. Y no lo ganaron. Esa es la idea, esa es la idea. Este se lo llevaron porque no hay, ¿vale? No salió uno. 5800, este lo pudimos haber comprado. Y este lo acaba de poner en 5800. El que se llevó hace rato en 4500 lo acaba de poner en 5800. Porque obviamente tiene segunditos. Vale, gracias, gracias hermanito, gracias, gracias. Dice, todavía no empieza el 22 y Dembélé ya se lesionó, madre mía. Gracias, que se Toledo. Gracias, Chino. Hey, Chino, ¿puedo comprar el EA Play luego de mañana, por ejemplo, el viernes para usar las 10 horas? No llena, yo te recomiendo que lo compres ahora. Yo te recomiendo que son 25 pesos, cabrón. Que lo compres ahora y ya juegas el viernes, güey. Hasta el 30 tiene la oferta de $1, güey. Sí, pero el 27 ya tenemos el juego. O sea, el 27 ya tenemos el juego completo. Johnny Gutiérrez, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Sí captaron la idea de este tradeito? Con los jugadores populares. ¿Y captaron la idea con los jugadores populares, hermano? Ok, este entonces, si no lo puedes por sniping, pues vámonos por puja, güey. Sabemos que en 5800 se va, güey. Este puede ser 3600. Este ya está muy alto. No sé si captaron la idea. También este es otro de los tradeos con los que vamos a iniciar a ganar moneditas. Vamos, buscamos otro jugador. Ok, nos gusta Alfonso Davis. Alfonso Davis nos gusta, ¿vale? Vamos por Alfonso Davis, que dice que está por las 5K. Gracias, Johnny. Johnny, ¿cómo estás? Johnny, ¿cómo estás, hermano? Vamos por Davis. Alfonso Davis, que dice que está por las 5 también. De hecho, está más caro Alfonso Davis. Está por las 6K, güey. Vale, solo hay uno en las 6K. No hay en 7, cabrón. Alfonso Davis en 8 y en 6K, ¿vale? Entonces tratamos de buscar uno más barato de esos, güey, con un estilito de química. Ahorita es difícil, pero mañana va a haber muchos muy baratos, güey. Mañana va a haber muchos, va a salir mucho en sobres, pero esa es la idea, güey. Ahorita ya nadie está jugando. 643. Madre mía, hermanos. Vamos ahorita a ver que den las 12. Vamos a esperar a que den las 12, hermanos, y vemos si ya podemos entrar a... O por lo menos descargar el juego, que se vaya descargando. Gracias por el follow, Mar Davos.
Gracias por el follow. Bienvenido al stream. Gracias por el follow. ¿Alguna duda que tengan, hermanos? Sobre todo no malgastar los FIFA points, ¿verdad? Eso, pero eso ya es hasta el día 27, güey. Yo voy a sacar un videito. Conforme vaya viendo el juego y todo eso, hacemos un videito de qué nos va a convenir hacer, güey, ¿vale? Hay que esperar a ver si en el food draft van a dar sobres buenos. Podemos irnos por ahí, güey. Dice, yo sí me eché un Rivals. ¿Te echaste ahorita un Rivals? Madre mía. Madre mía, hermano. Madre mía. Vamos a esperar ahorita que sea mediodía. Y vemos si se actualiza la web app. O si ya podemos actualizar la web app. Ok. Vamos a ver si ya se puede actualizar. ¿Vale? Dice, ¿a qué hora se puede jugar mañana FIFA 22? Sí, de Santi, desde creo que desde las 10 de la mañana, güey. Si no es que al rato, a mediodía, güey. Al rato, a las 3 de la mañana. Vamos a ver si ahorita ya nos deja, güey. A las 12, sí, de Santi, fue lo que vi. Supuestamente yo vi un tweet de EA, que era a las 10 de la mañana PT. ¿Y cuál es el horario PT? ¿Cuál es el horario PT, güey? El Fénix 612 por 5. ¿Qué onda, bro? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu mañana? Ahora sí me desperté temprano, jaja. Horario PT es pacífico. Conversión, horario PT. ¿Qué significa no PT? Dice, expansión Pacific Time. El uso horario en los Estados Unidos del extremo oeste de Estados Unidos a Baja California. A ver, ya son las 12. Gracias, Fénix. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Pete, ok. Es que yo vi acá, güey. La australiana es ES. Ok. Diez AM. Ok. Ok. Sí, es a mediodía, hermanos. Es a mediodía. Va a ser a mediodía. Va a ser a mediodía, hermanos. Pero vamos a ver nosotros si ahorita lo podemos. Podemos ya irlo descargando. ¿Quién me mandó? ¿Qué cosas? Me voy a salir de ese grupo, güey. Yo, ¿por qué estoy en ese grupo, güey? Vamos a ver si se puede. Yo digo que por aquí debe de estar el caldo. No. Mañana, en cualquier cosa que mañana, güey, no se encuentren en estos dos, vayan a estos, güey. Estos dice prueba, güey. ¿Por qué va a haber una prueba de acceso anticipado para FIFA 21, güey, sabes? A mí se me hace que por aquí va a estar el bug. A mí se me hace que por aquí va a estar el bug, hermano. Dice, ya me dejó instalar el FIFA 22. Juandax, pero tú estás en Xbox, ¿cierto? A mí también en Xbox me lo dejó instalar, güey. En Xbox también me lo dejó instalar, güey. Mira, vamos a prender la Xbox. Mm,
Xbox. Okay. ¿Dónde está el Xbox? Déjenme, voy bajando. A ver si es este. ¿Ya prendió el Xbox? No ha prendido. Ok, creo que ahorita ya debe de prender. Ya se debe de ver por acá. Tenemos el... Aquí está, ya prendió el Xbox. Ya prendió el Xbox, hermanos. Creo que ya también a mí me lo dejó instalarme. Por cierto, en esta madre Rewards, güey, te daban un ticketcito, güey. Verga, se escuchó, güey. Vayan a perforar su tarjetita de esta, güey. Los que vayan a comprar esta madre, güey. Es que a huevo lo tienes que comprarlo para que te dé los dos pasos, güey. Activar la tarjeta perforada, pero como no, pues ya. Mira, instalado. Adelantado. En fila, tenemos uno en fila. Que es este, que está descargando. A mí también ya me lo dejó instalar aquí en la Xbox. En la Xbox ya me lo dejó instalar, güey. Dice no en Play, pero entro y me saca. ¿En serio también en Play? ¿Ya te dejó, güey? Está raro. A mí no, güey. A mí lo que me deja instalar es la beta, güey. ¿Qué es este que está acá abajo, güey? Voy a descargar, pero acá dice beta, güey. Hasta el otro extremo dice FIFA 22 beta, güey. Y sí me deja instalarlo, güey, pero es beta, güey. A mí me deja este, weón. Te digo que en Xbox lo instala, pero sale que no esté chingando, que ya casi sale el juego. Ya sé, weón. Ya sé, weón. A mí me deja instalar aquí nada más la betita, weón. Y aquí, weón, yo siento que por acá, weón, debe ser el pedo, weón. Vamos a ver, weón. Que como aquí uno ya lo compró, güey. Nada más te pone más información, güey. Si le ponemos acceso. No, acceso. Acceso, no sale nada, güey. 10 horas. Horas. Hola, viejito, ¿cómo está usted? Fifero, ¿cómo estás, hermano? Troya, saluditos. ¿Cómo va todo, Troya? Ah, güey, ya vi pinche hypeado, güey, con esta madre, güey. Desde Veracruz. Andas en Veracruz, muerto. ¿Qué haces en Veracruz? ¿Qué haces en Veracruz, hermano? ¿Qué haces en Veracruz?
Pinche huevato, güey. Pinche huevato. Ese bichito de cómo va todo bien, hermano. Bien hypeado por el puto FIFA. La neta me duele dejar el equipazo de este año. Ya sé, güey. Yo también, güey. Yo también me acabo de echar un Rivals. El Pirro, güey. El Pirro todavía jugando, güey. Vine a cosas del trabajo. Miren, hermano, esto es lo que dice, güey. Esto es lo que les digo, güey. Este tweet de los de EA Help es donde dice que a las 10 y aquí es donde dice, güey. Chino, ¿tú tienes equipo con el que vas a iniciar? No. No, yo con lo que vaya saliendo, güey. Yo con lo que vaya saliendo. Yo lo que pienso hacer primero es atacar en la web app, abrir sobres, ver qué me sale, empezar a traer un poco en la web app y de ahí empezar, güey. Voy a hacer un videito. Porque hay mucho, siento que ese tradeo y toda la gente, todos los creadores de contenido que te están dando equipos, todos esos equipos van a estar caros, güey. ¿Por qué van a estar caros? Porque tienen un hype. Tienen un hype creado por todos los creadores de contenido, obviamente, güey. Entonces también ahí hay tradeo. Pero por ejemplo, si quieres un PP, güey, o iniciar con una liga NOS, todos esos jugadores van a estar caros porque están hypeados, güey. Eso me ha pasado siempre, güey. En todos los FIFAs, así cuando veía equipos de creadores de contenido, güey, que decían, este equipo súper barato, ¡uf, pinche ñongón, güey! No estaba barato ese equipo, güey. Había varios jugadores que estaban caros. Ahora, si vemos algún MD de creadores de contenido, un MD, un extremo, que le podamos cambiar la posición, güey, esos también los podemos hacer caros, porque no todos van a jugar con la misma... con la misma alineación, güey. Con la misma formación. Algunos van a utilizar formación MD y algunos con formación con extremos, güey. ¿Vas a hacer un híbrido? ¿Vas a ir por liga, chido? Voy a ir con lo que me salga. De lo que me vaya saliendo. De lo que me vaya saliendo, hermano, lo voy a ir haciendo en mi equipo. O sea, no me preocupo ahorita, güey. No me preocupo ahorita. Lo que realmente el equipo en estos inicios no me preocupa. Digo que en jornada de Food Champions. Leme. Dice, es que sí duele que quiero disfrutar. El equipo lo hacemos desde la web app, ¿verdad? Claro. Claro, hermano. Está ahí el video de YouTube, güey. En el video de YouTube lo explico, güey. No hay que perder tiempo nada en las horas de EA Access, hermanito. Nada se pierde de tiempo en la EA Access para estar haciendo equipo y cosas así, güey. Gracias por ese like. ¿Caso es un like? Muchas gracias. Sí, hermanito, pero no se pierde tiempo en ese tipo de cosas, güey. A ver, EA puso algo, un tweet. Llegó el top 1000, güey. Llegó el top 1000. Hay top 1000 de FIFA Ratings. Está el top 1000 base de datos. Vamos a ver jugadores. Ok, puede salir la web app en cualquier momento, si está el top 1000. Regístrate para recibir noticias en la aplicación. Ok, el 1 es Messi. 2 Legua, Cristiano, ya lo conocemos. Dice equipo, comparar, filtros, posición, extremos derechos, listo.
aplicar. Yo di like. Gracias, gracias, FIFA Hermosillo, muchas gracias. ¿Sabes qué precio anda Keylor Navas? En estos momentos no, güey. En este momento no hay precios actualizados aún. Mira, tenemos ya a Hakimi, Federico Chiesa. Estos van a ser caros, estos dos. Marco Asensio, medio 83. Dembélé, medio 83. Carlitos Vela, medio 83. Porto. Ojo con Carlos Vela porque se va, güey. Carlos Vela se va. Porto, medio 82. Ojo que Porto bajó a medio 82 y puede ser muy bueno, ¿eh? Berardi, Ferran Torres, Suso, Lucas Vázquez, Culo Sexy, Pedro Goncalves, Bergis, Chucky Lozano, medio 81. James Rodríguez va de. Hermanos, James Rodríguez de extremo. Amigo, consulta, yo entiendo que en la PP se hará el equipo, tradeos y todo. Y en la consola solo jugará para no consumir esas 10 horas. Pero desde la app se puede escoger nacionalidad y todo. Sí. Sí, Alberto Montes, sí se puede hacer eso, hermano. De hecho, la idea es iniciar en la web app. Antes de que inicies en el juego, tienes que iniciar en la web app. Ya cuando inicies en la web app, te brincas todo el pinche tutorial, güey. Bueno, igual el tutorial puede que no te lo brinques, pero le vas adelantando en SBCs y todo. De hecho, Alberto Montes, me encuentras en YouTube como chino-retro. Ahí tengo videitos de cómo hacerle. Deja ver si nos dan aquí el link de YT. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Mira, confirmación, aquí está. Este es el link, hermanos, de mi YouTube. ¿Y está la web app? No, aún no está. No, aún no está, hermano. Este es el link de mi YouTube. Ahí tengo tradeos, tengo cómo iniciar, cómo todo eso, hermano. Y vamos a seguir subiendo cositas. Bueno, no sé por qué no me lo manda. Pero vamos a ver si lo manda aquí. No me lo manda, no me deja mandar en YouTube. No, en Facebook. Miren, Florian Thauvin. Este es muy bueno, güey. Este es muy bueno, Florian Thauvin. Porque da perfect link con pinche Gignac. Shaqiri. Anthony. Ojo con Anthony. Ojo con Anthony, hermanos. De extremo derecho lo cambiamos a AMD. Y bueno, este es buen tradeo. Anthony. Neres también. Imagínate tener a Anthony de extremo y a Neres de MD. Mañana sale la web app y el companion el jueves. El companion puede ser, sí, güey. El primero sale desde la PC. Vamos a ver si nosotros podemos ya entrar aquí en la companion, güey. Adama también es muy bueno. Vayan apuntando estos, lo que es Adama, Anthony, Rodrigo, Ayose Pérez. Sar también podría servir. Todos estos, güey. Estos son buenos. Todos los que salen aquí son buenos. Vamos apuntando. De hecho, voy a hacer una lista para ya tenerla al rato. Vamos a poner otro filtro y vamos a poner ahora MDs, güey. Los MDs. Porque van a ser con los que vamos a trabajar, güey. De inicio. Vamos a ver si en un rato nos liberan la web app porque ya dieron el top 1000, ¿eh? El top 1000 ya es casi la web app completa. Ok, estos son caros. Ángel y María caro. Mares caro. Nabri caro. Sané caro. Gareth Bale de MD. Ojo, Tecatito Corona. Madre mía, nos mataron a Corona, güey. Dice el Bergis, ese jugador está. Ese también puede servir, ¿eh? Ojo, Rafa. Ojo, Rafa. Ojo, Rafa, ¿eh? Ojo, Rafa. Medio 82, Rafa. Ojo, Rafa, con un ritmo de 94 y luego con el hype.
con el hype, hermanos, que hay en la Liga NOS. Ojo, Rafa va a ser un muy buen jugador para sacarle monedas, ¿eh? Leon Bailey, buenísimo. Luego es Premier, buena, güey. Ferran Torres, ojo, Ferran Torres, su media, digo, su ritmo no me gusta tanto, pero ojo con él. Pedrito Goncalves, ojo también. 81, medio 81. Lucas Moura. Vamos a tener en cuenta a Lucas Moura, ¿eh? Aquí está el Bergis. Güey, se mamaron con James, güey. Se mamaron con James Rodríguez, güey. ¿Cómo que de extremo? Con un ritmo de 53, madre mía. Ojo, Baku. Ojo, Baku. Ojo, Baku. Hateboer, bien. Ojo el Toto Salvio. En barba. Este en barba nos va a dar muchas monedas, ¿eh? De una vez les digo, vayan poniendo en cuenta en barba, porque es de otra liga, güey. SMD de otra liga. En barba va a ir bueno, ¿eh? En barba nos va a dar muchas monedas al inicio. Baku SMD, sí, güey, Baku SMD. Saludos, mi chino, soy Puma Gox. Ojo, Puma Gox, papi, saluditos. Ojo en barba, hermanos. Vayan tomando en cuenta en barba, ¿eh? Este va a dar muchas monedas. En barba nos va a dar muchas monedas. Y más si lo ponemos de extremo derecho. En barba va a ser bueno, güey. Pablo Sarabia. Vamos a ver la siguiente página. Callejón medio 80. Callejón medio 80 de otra liga. Buenísimo. Este también va a dar monedas, Callejón, hermanos. Gracias, gracias, hermanito. Los que estén en Facebook, si pueden compartir, estaría toda madre. Emiliano, buen día. Bueno. Candreva también. Soy Pato, gracias por los vitazos, papi. Soy Pato X1. Si me hago sub, ¿tienes grupo de WhatsApp y pasas tradeos para mañana? Sí, ¿Qué hermano. beneficios hay, mi chino? Sí, hermanito, tenemos club de tradeo VIP, lo tenemos por Discord. También tenemos un grupo de WhatsApp, pero el que manejamos más las listas de tradeo por la facilidad es en el grupo de Discord. Pero sí, hermano, tenemos grupo de tradeo, los cuales vamos a pasar listas para mañana. De hecho, ya ahorita estoy armando mis listuquis. Armando mil. Ojo, Villarabi, medio 80 y 79. Bueno, este. Ojo, Villarabi, ¿eh? Con esto vamos a hacer el tradeito. Adama va a ser buenísimo también, güey. Soy Helson Pato Martin, X1. ¿Ahí buenísima. pasarás todo para mañana? Sí, hermano. Sí, las listas, de hecho voy a poner listas ahorita. En foto de la carta, todo el pedo. Y ahí, hermano, va a ir todo, güey. Ahí vamos a poner todo. Vamos a pasar lista. Lista es con foto. Lista para las tres consolas, güey. De precio. En este caso, pues ahí va a ser más que nada. Tienes que ver ahorita cómo se hace, güey. Que más o menos es ganarle unas 1000 monedas. Pero voy a hacer una lista para el gratuito. Nada más 68 de tiro. No como otros putos que cobran mensualidad. Sí, no, 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 hermanito. Ojo el Puertas. Greenwood. Ojo con Greenwood. También me gusta. Ojo, Pato. Muchas gracias por tu super, hermano. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Pásame el Discord, hermano. Comando Discord, hermano. Nada, lo único que tienes que hacer, Pato, es vincular tu cuenta de Discord con la de Twitch. De hecho, voy a hacer un video. Cómo vincular tu cuenta. Pero si sabes vincularla, me harías un gran favor. Pero si estás en el celular, en esta parte de aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, aquí está el logo. Ahí le picas, pim, al loguito de tu mono, de tu avatar. Ahí le picas. Si estás en el celular, ahí le picas y te va a mandar a conexiones. Ahí donde pone conexiones, le picas en conexiones y ahí vinculas tu cuenta. Mira, yo ya tengo vinculada mi cuenta de Chino Retro. De hecho, voy a hacer un videito. Cómo vincular cuenta para ustedes. ¿Vale? Comando Discord, si nos echan la mano, comando Discord. Bueno, yo lo pongo. Discord.
Ahí está el Discord, hermano, para los. También tenemos grupo de Discord gratuito. Tenemos grupo de Discord gratuito, hermano. Soy Pato X1. Ya la tengo vinculado, me iba a hacer sub de Pacheco por el grupo de tradeo, pero tardan mucho y probé tus tradeos el año pasado, pero no eran exclusivos y la VDD sí son buenos. Ok. Sí, sí son buenos, hermano. Sí son buenos, hermanito. De hecho, en el canal o sea, en el Twitch, en los streams, no vamos a dar como los tradeos en sí. Vamos a dar las herramientas como tradear, güey. ¿Sabes? Ojo, Orbelín Pineda DMD. Valentín Lázaro también. Se ve bueno. Aquí está Daniel James, que ya no es del United, que es del. ¿Este cuál es el REM? No, no sé cuál sea, güey. ¿Para qué me pinche quemo la cabeza? Pablo Piatti, bueno. Soy Pato X1. Si para empezar bien este FIFA 22 el año pasado perdí 200K por seguir malos pasos. No, mira, es normal. Todo, vamos a llegar a un momento que vamos a perder monedas, güey. Es normal, güey. Así es el tradeo, güey. Pero vamos a ganar más. Dice, entré al Discord de Chino Retro para entrar al VIP. No, no entiendo, Jesús Díaz. No entiendo. Entré al disco de Chino Retro para entrar al VIP. No te entiendo. O sea, si quieres entrar, Jesús Díaz, vincula tu cuenta de Discord con la de Twitch. Y ya estás en el VIP, papi. Ahora vamos a ver otro tradeito que también es buenardo. Otro tradeito que también es buenardo. Ponemos posición. Carrilero, no. Yo quiero. Lateral derecho, no. Sí, entonces es carrilero, ¿cierto? Carrilero derecho. Aplicamos. Ok, ahí está. No, posición. Si ¿Sí pusimos carrilero? Sí. Nacionalidad argentinos. Vamos a ver. Aplicar. No tenemos ningún carrilero derecho. Madre mía. No, sí tenemos. No. Pero ¿por qué no? No, güey. ¿Qué pedo, güey? Equipo no hay pedo. Posición. A ver, carrilero izquierdo. Es el carrilero izquierdo es DFI, ¿cierto? Aplicar. Sí, porque el otro es LTI y todo eso. No tenemos, güey. No, no tenemos. A ver, güey. Entonces, puro carrilero derecho, güey. Aplicamos. A ver si tenemos. No los da ya. ¿Qué pedo? Bueno, tenemos que quitar este. Tenemos que quitar este filtro, este otro filtro que no nos deja filtrar. Quitamos este filtro. Ponemos el carrilero derecho. Posición carrilero derecho. Aplicamos. A ver si nos lo da. Dice, a mí no me bloquea el chat de tradeo o del VIP. Ahorita lo checo eso, no te preocupes, hermano. Ya para la noche lo van a tener. Chino, ¿por qué ya tienes el. ¿Por qué ya tiene el juego unos y ya están abriendo sobres? Porque son como game chairs, como gente que tiene Soy muchas, Pato güey. X1. ¿En qué chat pasarás todo mi chino? Lo pasaré en este, hermano. Mira, déjate digo. Aquí hay gente escribiendo. No, en el gratuito no, en este no. En este no. Aquí va el gratis, Pato. Ya vi a Pato y a José Toledo, güey. Dice, ya vinculé y no encuentro el server de traders. Ahorita te pongo aquí la Windows Capture. Base de datos, Groovy, Microsoft.
Discord. Aquí está. Ahorita lo pongo, hermano. Ahorita les digo dónde va a ser. Va a ser en este. En este, güey. En este, hermanos. Este. De este lado salen los que son sub, güey. Iván Ben, Auriazul, el Scott, Fénix, FIFA Hermosillo, Joss, Juan Escutia, Carlos Muñoz, Luis Con, Miguel, Rafa, Regueca, Soy Raúl Pato Niño, X1. Ese no me Cidesante. aparece. Todavía no están aquí, ustedes todavía no aparecen aquí, güey, como. Como, ¿cómo se llama, güey? Como subs, güey. Pero se los debe de actualizar, güey. Ya tienen que aparecer en un rato, güey. Tarda también. Recuerden que tarda este pedo, güey. Pero como quiera, yo lo voy a pasar al rato, en la tarde. Pero cuando ya tenga solucionado, ¿por qué no están ustedes, güey? ¿Sabes? Aquí vemos. Y aquí ya vemos, güey. Y aquí veo por qué no salen. No se preocupen de eso, güey. ¿Vale? Recién dice, reinicien Discord, aguante, van a entrar, no se preocupen. Sí, todos van a entrar, güey. Todos van a entrar. Yo, o sea, de eso ya me voy a encargar, de que todos entren, güey. ¿Vale? También tengo que hacer otra, ¿cómo se llama esta madre, güey? Otra categoría que es el Ultimate. Que es donde vamos a pasar ahí clases con los pro players y todo, güey. Hoy en la noche ya se puede jugar FIFA, no. Gracias por el follow, hermanito. Gracias por el follow. Sí, tranqui, no tengo drama. No, 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 pero está bien, güey. Está bien que me digan porque yo aquí no los veo. O sea, yo aquí no los veo, güey. ¿Sabes? Yo aquí no los veo. Y sí, debe de verse, güey. ¿Vale? Y para lo, por cierto, los que van a conectar es aquí. Ajustes de usuario. Conexiones. Y aquí. Ok, aquí está mal. Mostrar en el perfil. Ahí está. Creo que ya era por esto, güey. Era por esto que estaba desactivado el mío. Creo que ya deben de. Dice. Esta cuenta ha sido revocada. ¿Te gustaría reconectarla? Sí. Sí. Sí, pero ¿por qué me la revocaron, güey? Autorizar. Creo que ya van a estar, ¿eh? Ya vi por qué. Gracias, cabrones. A ver si me salgo aplicaciones autorizadas. Mostrar perfil. Ok. Ya deben de salir. Si no la desvinculo, la vuelvo a vincular y deben de salir, güey. Deben de salir, hermanitos. No se preocupen. Pero qué bueno que están diciendo, ¿vale? Canelo. Dice, las 10 horas son hasta mañana, güey. Mañana supuestamente es a las 12, es a mediodía, ¿eh? Yo me retiro que tengo que hacer una chamba. Nos vemos en la noche. Yo creo que yo también me retiro, hermanitos. En la tarde voy a arreglar eso para los que están sub y voy a empezar a hacer las listas. Ya tengo ahí varias cosillas que puedo checar. Voy a hacer listas de los jugadores que vi ahorita con esto, con el top 100. Y vamos a darle, hermanos. Así que, pues muchas gracias por su confianza. Muchas gracias por todo, hermanos, vamos a romperla y vamos a sacar muy buenas cosas.
Por cierto, vamos a presentarles un poquito de lo que tenemos acá en el stream. Aquí vamos a ver si nos está dando stop frames. Creo que un poco trabado, pero vamos a tratar de solucionar esto. Y este es el del inicio, hermanitos. El de iniciando stream. Al rato les paso sus listas y al rato ya los meto a todos ustedes, hermanos. ¿Ya compraste el FIFA? Ya lo tengo, hermano. Sí, ya tengo el FIFA, ya lo tenemos preordenado, obviamente. Vamos con el Tommy, los voy a dejar con el Tommy, hermanos. Los quiero mucho, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la confianza, hermanos. Excelente martes a todos, hermanos. Soy Pato, muchas gracias. Y ahorita checo, hermanito, que estés dentro. Soy Pato X1. Si no me llega a aparecer al rato, te mando DM privado. Por favor, sí, cualquiera que no les llegue a aparecer, hermanos, por favor, les agradecería que... ¿Lo compraste por Play? Sí, lo tengo por Play, comprado por mi cuenta y lo tengo en Xbox. Me lo pasó el... Ni le dije al Iván Ben si me lo pasaba, yo lo agarré de su canal. Troya, gracias, hermanito. De hecho, Troya no está. Dice, ya estás, bro, al rato nos vemos. Buen día, suerte a todos ustedes. Vamos, ya están jugando acá FIFA 22 con el Tommy. Vamos a dejarlos con Tommy. Que tengan excelente día, papus. Joder. Nos vemos, hermanitos. Los quiero. Creo que no le llegó el host al wey. No encuentro ninguna página para comprarlo en primaria. Mándame DM, Leandro.